Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos aquí para comentar el Mario Bros. Para Mega Drive. Si ha habido bien. Es un juego no oficial del 2010. Ahora mismo no me acuerdo quién lo hizo, en los créditos aquí se ve. Ahora se va a ver. Maestrus. Bueno, el juego es exactamente igual que el de NES. Salvo por la música, que no suena igual, por el sintetizador de Mega Drive, que no es el mismo, lógicamente suena distinto. No suena igual una flauta que un tambor, pero se pueden tocar las mismas notas. Y bueno, pues aquí estamos. Es una toma de contacto, no es una partida completa, para que veáis, pues simplemente, pues cómo está. Y que, pues, si os gusta, pues los podéis probar tanto por emulación como con Everdrive o como Repro. Bueno, el control es muy bueno, responde, yo creo que prácticamente igual que en la NES, a los controles, tanto salto como correr, deslizarse, todo. O sea, es bastante correcto. Hay que decir que mi forma de juego es un poco ortopédica porque juego no con. No, por pereza no conecté el pad y jugué con un Stick Arcade y la verdad es que no daba pie con bola. Pero bueno, para que veáis. También se ha desincronizado el sonido, tengo problemas con la sincronización al montarle la intro y los créditos y bueno. Pero bueno, más o menos se puede ver. Última vida. Venga. Es bastante correcto, incluso la música no suena exactamente igual, pero está bien. Toma ya. Bueno, ya como ya he dicho antes, ¿de qué vamos a decir más de Super Mario? Pues simplemente por lo que he dicho ya, que responde muy bien, que está bien de sonido, los sonidos FX son prácticamente iguales. Ya he dicho que está jugado directamente en una Mega Drive con un Everdrive. Este juego lo tenía pensado hacer hace tiempo, lo que pasa es que no lo había, por la imposibilidad de capturar a 60 Hz con la Mega Drive PAL, no lo había capturado antes. Y ahora que ya me he montado el tinglado para poder convertir cualquier señal en super vídeo, pues no podía faltar este microanálisis, o sea, simplemente para que lo veáis, que no lo conociera, que puede jugar al Mario en la Mega Drive. Y es prácticamente lo mismo. Una aberración, sí. Pero curioso. Y bueno, el truquillo típico. Ahí he pasado de churro. Y al mundo 4. En cuando me quedo callado también para que podáis oír y apreciar bien los efectos de sonido y la música. Tampoco tiene mucho que decir de Super Mario, ¿qué vamos a decir más de él? Como siempre, pues si alguien quiere que haga un gameplay completo, tanto de este como del original, o la versión Super Nintendo, pues que lo comente y todo se verá.
No prometo nada. Pero vamos, este es factible hacer el gameplay. Bueno, aquí consigo hacer una cosa increíble que no la había hecho en mi vida, y es llegar desde ahí abajo. Al 5000. Y bueno, 4-2. Mega Drive. Porque el Mario también puede estar en Mega Drive, igual que el Sony lo está en la de Nintendo ahora. ¿Por qué no? Está muy bien hecho, la verdad. No hay nada más que decir, salvo que Truquillo y Mundo 5. Bueno, os dejo ya, que sigáis viendo lo poco que queda. Espero que haya gustado para que no lo conociera, y que pueda probarlo, ya sea por emulación, Everdrive o Repro, que lo pruebe, que siempre cuando le gusten los Mario, que está bastante interesante. Aquí os dejo con la estrellita. Espero que haya gustado. Gracias por verme y hasta luego. Para ver unos besos.
años, cumplo carnavales. No cumplo años, cumplo carnavales. No cumplo años, cumplo carnavales. No cumplimos años, cumplimos carnavales. No cumplo años, cumplo carnavales. No cumplo años, cumplo carnavales. No cumplo años, cumplo carnavales. No cumplimos años, cumplimos carnavales. Madero sin gentuza nos joderá la juerga y la aglomeración de carpas nos parece una puta mierda. Rotean sudor del techo sobre nuestras cabezas y cuando sales fuera los maderos te cacean. Carnaval aguileño, estado policial, miles de guardias te cogerán y diles algo que con sus porras te van a dar. Una cueva asquerosa te venderán que poco después te hará vomitar y cuando la eches allá habrá un mal.